Buenas tardes. Bueno, el estado físico de los muchachos estamos viéndolo día a día, ¿no? Después del partido vemos cómo se están recuperando y el entrenamiento de hoy vamos a evaluar a ver cómo se encuentra cada uno. Y lo de Costa Rica es indiferente. Nosotros tenemos que hacer el partido que quiere hacer México y no depender de lo que haga Costa Rica o deje de hacer Costa Rica. No, yo creo que las eliminatorias, no solamente acá de CONCACAF, sino las eliminatorias en todo el mundo son muy difíciles y México no está peleando el tercer puesto, está peleando terminar entre los tres que van al Mundial y no se sabe cómo terminar y nosotros ojalá que cuando termine esta eliminatoria, tres fechas que faltan, terminemos entre los tres del Mundial, que vayamos al Mundial y terminemos lo más alto posible. El objetivo de México es terminar entre los tres y jugar el Mundial. La verdad que la eliminatoria, nosotros sabíamos antes de comenzar que son muy difíciles, íbamos a enfrentar rivales difíciles. México en otras eliminatorias para otros mundiales también le ha costado. Y bueno, estas no son la excepción. Esta eliminatoria también está costando, pero realmente no fue excepción. Ha pasado lo que ha pasado en otra eliminatoria.